Primero de diciembre del año 2004, Misioneros de Jesús y de María, Monte María Radio y Televisión, dio inicio a la décima peregrinación guadalupana, 270 kilómetros caminando, uniendo los municipios de Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito, para volver de nueva cuenta a Monte María el día 11 de diciembre. 20 kilómetros saliendo de Monte María a las 8 de la mañana, llevando al frente a Jesús presente en la Eucaristía, acompañado de nuestra Santísima Virgen María. Al frente de la peregrinación, liderando Padre Rayito y Madre Arelí, siguiéndole alrededor de 200 personas, ofreciendo a nuestro Señor su cansancio y dolor para la salvación de las almas. Paso a paso, se construye un mejor futuro. Así se ofrece el primer trayecto por nuestros gobernantes, pidiendo al Rey Supremo sabiduría y dirección para aquellas personas a las cuales se les ha encomendado la tarea de dirigir los pueblos aquí en la tierra. La primer jornada de peregrinación dio término en el kilómetro 20, en el CREAT sección Tecate, pasando por la presa Abelardo L. Rodríguez, el refugio Maclovio Rojas y por fin al rancho Los Alazanes, donde se culminó con la celebración de la Santa Misa. También se les preparó comida y hospedaje a los peregrinos. ¡Ánimo, hermanos! Vamos por 250 kilómetros para la gloria de Dios y salvación de las almas. De tu vida desde hoy.
renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. Renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. De diciembre del año 2004 y segundo día en camino de nuestra ya tradicional peregrinación guadalupana. Llevamos 40 kilómetros caminados. ¡Vamos, peregrinos! Que María Santísima y Jesús Sacramentado les renueve fortalezas y los conforte. Salimos del CREAT sección Tecate a las 8 de la mañana, ofreciendo de nueva cuenta todos los sacrificios y cansancios a Dios nuestro Padre, pero esta vez nuestras oraciones se dirigieron a todos los matrimonios para que, a imagen de la familia sagrada, el Señor San José, María Virgen y Jesús, caminen de la mano por el sendero de la verdad y el amor. Pasando, pues, por el parque industrial Toyota en el Gandul, Presa El Carrizo, Los Alicitos, La Ladrillera, etcétera, paso a paso, cuenta a cuenta, con la ayuda de Dios, llegamos al destino final de la jornada, la Catedral del municipio de Tecate, donde Padre Rayito celebró la Santa Misa, agradeciendo al párroco, reverendo Padre Ángel, y a todos nuestros hermanos tecatenses su amabilidad y muy calurosa acogida. Renovando nuestro ofrecimiento a ti, Señor, de nuestro dolor y cansancio en la cruz los unimos a ti por nuestra salvación. Ánimo, peregrinos, que solo faltan 230 kilómetros para la gloria de Dios y salvación de las almas. El
el cansancio, el estrés, una que otra fatiga, los líos que arrastramos desde la oficina, dos frases maldichas y una malentendida, mi alergia a tu gripe, este bendito clima, las cuentas en rojo, tus miedos, mis iras, o solo un exceso de melancolía. Y se nos pasa la vida dejando pasar al amor, resucitando heridas que solo nos causan dolor. Antes que se acabe el día, no lo quiero ocultar más. Y es que a pesar de mi ironía, yo me siento mal. Antes que se acabe el día, necesito respirar. Yo tomo la iniciativa sin condicionar. Fue un detalle, un olvido, una tonta salida, aquella vieja herida que aún no cicatriza, o el choque fatal de mi pausa y tu brisa. Desearte una noche que no te es propicia, la voz de un tercero siempre entrometida, o aquella tendencia a ser todo rutina. Y se nos pasa la vida dejando pasar al amor, resucitando heridas que solo nos causan dolor. Antes que se acabe el día, lo pudimos conversar, y tu esbozo de sonrisa me trae de nuevo paz. Luego un beso, una caricia y un hermoso etcétera. Nuestro amor ganó este día y como es un verdadero amor. La próxima vez también ganará. Tercer día del mes de diciembre. Comienza una nueva jornada, un nuevo destino. Sale la peregrinación de Catedral, municipio de Tecate, a las 8 horas de la mañana. Adelante, vamos por nuestros muy queridos sacerdotes, principalmente por aquellos más necesitados de la misericordia de Dios. Aproximadamente en el kilómetro 12, carretera libre Tecate, se hicieron sonar las campanas del Monasterio de las Hermanas Brígidas de la Orden del Santísimo Salvador y Santa Brígida. Después de entrar en el santuario y adorar a nuestro Señor Eucaristía, seguimos nuestro trayecto rumbo Valle de las Palmas. Tuvimos la oportunidad de contemplar campos frondosos y paisajes hermosos. Con esto, nos damos cuenta de la real y verdadera existencia de Dios. Para la gloria de nuestro Señor, después de haber caminado 8 horas y media, llegamos a nuestro destino final de la jornada 3, donde se celebró la Santa Eucaristía
y se les brindó un delicioso banquete a nuestros hermanos peregrinos. A pesar del cansancio, fatiga y dolor, todos los peregrinos sonríen y denotan ánimo, fe y confianza. Seguiremos adelante, ánimo, para la gloria de Dios y salvación de las almas. Que Dios les bendiga. Ya solo nos faltan 200 kilómetros. ¡Vamos! Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. En tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. Comenzamos la cuarta jornada de nuestra peregrinación en el kilómetro 28 en Valle de las Palmas, rumbo al ejido San Ignacio Zaragoza en el kilómetro 63. Este día sábado 4 de diciembre,
es ofrecido a Dios nuestro Señor por todos los enfermos, en especial por aquellos a los que se les ha diagnosticado alguna enfermedad terminal. ¡Va por ellos! ¡Ánimo! A los 5 kilómetros de haber comenzado nuestra muy fría jornada, llegamos a la entrada de un trecho aproximado de 7 kilómetros por terracería. Subidas, bajadas, piedras, lodo, lluvia, frío, nada desanima a estos peregrinos, que caminan con un mismo fin, la salvación de las almas y la veneración a la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen de Guadalupe, muy propia de México. A los gritos de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, los peregrinos salieron de este tramo pedregoso. ¡Valió la pena! Asimismo, llegamos al testerazo, donde la peregrinación llega año con año. Se adoró a Jesús Eucaristía, y los pobladores de este pequeño lugar compartieron un refrigerio y un chocolate calientito para nuestros hermanos peregrinos. Bajo frío y lluvia sigue nuestra procesión, llegando a su final a las 3:30 de la tarde, al ejido San Ignacio, donde los peregrinos fueron transportados a Rancho San Marcos. Seguiremos caminando a Jesús por María. Fe como un granito de mostaza. ¿Qué pasa? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué pasa? Eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué pasa? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué pasa? Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué pasa? Eso dice el Señor. Tú le dirías a todo el mundo: cree en Él, resucitó, cree en Él. Tú le dirías a todo el mundo: cree en Él, resucitó, cree en Él. Y todo el mundo creerá en Él, vendrá a Él, creerá en Él. Y todo el mundo creerá en Él, vendrá a Él, creerá en Él. Y todo el mundo creerá en Él, vendrá a Él, creerá en Él. Y todo el mundo creerá en Él. Thank you.
día quinto de la peregrinación guadalupana. Después de una noche helada en Rancho San Marcos, los peregrinos se dispusieron a seguir la marcha, jornada que tocará fin en Rancho María Teresa. Aún sabiendo que el pronóstico climatológico pintaba lluvias y mucho frío, todos los peregrinos, encabezando Padre Rayito y Madre Lely, animosos, comenzaron camino. La primera estación de Jesús Eucaristía y María Santísima fue en Valle Guadalupe. Es muy emocionante ver y sentir la fe de cada una de las personas que vienen en procesión, que a pesar de la lluvia y del frío, caminaron paso a paso hasta el final. Va por la conversión de los pecadores. Ánimo, hermanos, que vale la pena. Del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Antes me decían, y tuve la pegada, y eso me creía, pero alguien me dijo, eres hijo de Dios. Del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. No quiero marihuana, el activo acabó. Ahora tengo a Cristo, es más chido mi Dios, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. He probado, más la mejor. No envicia, te libera, da alegría, gozo y paz. Da alegría, gozo y paz. Del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. 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 Thank you.
Gracias a Dios, ya vamos por el sexto día de nuestra peregrinación guadalupana. Después de haber tenido un día muy lluvioso, nuestro Señor, que no se deja ganar en generosidad, nos permitió un día soleado y caluroso. El día de hoy, lunes, fue ofrecido a Dios por la paz del mundo y nuestra paz interior. Todos y cada uno de los peregrinos se encuentran verdaderamente gozosos por ver el medio término de esta peregrinación, puesto que se llegará por fin al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el hermoso puerto de Ensenada, Baja California. A pesar de que ya llevamos casi una semana y 152 kilómetros caminados, los peregrinos danzan, brincan, bailan y animosos alaban a Jesús Eucaristía y veneran con gran amor a María Santísima, Madre del verdadero Dios por quien se vive y vale la pena todo sacrificio y dolor. ¡Ánimo, hermanos! La paz se puede alcanzar gracias al esfuerzo y sacrificio de personas como ustedes. Gracias y Dios les bendiga. Este es el sueño de Jesús y es el ideal de todos los cristianos, salir y llevar este mensaje, mensaje de amor, de fraternidad, y decirle a todos aquellos que ponen su fe en las riquezas, en lo que pasa, que hay algo más hermoso que es el amor de Jesús. Vayamos, vayamos a todos aquellos hombres que se encuentran tristes, y llevémosle esta buena noticia. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Y para todos aquellos hombres que piensan y creen que la vida termina cuando llega la muerte, los primeros cristianos y todos esos hombres de fe nos enseñan que hay una verdad grande, la vida, más allá del sol, más allá en la eternidad con el Señor. Porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a
hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sur. En que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sur. En que los hombres volverán a ser hermanos. La décima peregrinación guadalupana cumple hoy una semana de ir en camino. Ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario, riqueza de paisajes, de ambientes, de ánimos, nuevas experiencias, nuevos amigos. Hemos podido corroborar lo grandiosa y bella que es nuestra iglesia. Salimos del santuario en Ensenada rumbo la Cuesta del Tigre. Abandonamos por un día la visión del mar, por los valles y las montañas. Después de haber caminado alrededor de 170 kilómetros, esta cuesta sí que cuesta. Ánimo, peregrinos, sigamos ofreciendo a Dios nuestros pesares por los medios de comunicación, especialmente por Monte María Radio y Televisión. Caminaremos, pues, a los pies de Jesús, para que Él realice su plan de salvación y se dé a conocer a toda la humanidad, a través de todos los medios posibles, especialmente para que afiance su obra en Monte María Radio y Televisión, fortalezca a todos los misioneros, de una manera especial a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arelí, para que con su testimonio sigan llevando más almas a Dios nuestro Padre. ¡Ánimo! Dios les recompensará. Baby.
En este octavo día de peregrinación, el mar vuelve a ser nuestro acompañante fiel. Saliendo hoy del kilómetro 76, María Santísima nos guiará rumbo Primo Tapia, pasando como ya hace 4 años por la misión, donde el primer grupo de matachines se nos unirá para adorar a Jesús Eucaristía con su muy particular danza guadalupana. Hoy, 8 de diciembre, ha quedado dispuesto para ofrecer a Dios nuestro Padre nuestro caminar por la juventud tan necesitada de fe y por nuestros niños, para que por intercesión de la Santísima Virgen y a semejanza de Jesús Niño no pierdan la inocencia. Llevando a cuestas este ofrecimiento y confiando en el infinito y siempre fiel Dios que nos ama, caminamos junto con María a los pies de Jesús alrededor de 600 personas, unidas en un solo corazón al sonido de tambores y maracas. Te damos gracias, Señor, hoy como ayer, por habernos permitido caminar y terminar esta jornada, para la gloria de Dios y salvación de las almas.
dejado atrás Tecate y Ensenada. Hoy, la décima peregrinación guadalupana tiene como novena estación el municipio de Rosarito. ¡Ánimo, peregrinos, que ya vamos llegando a la meta final, nuestro muy querido Monte María! La jornada de hoy jueves es ofrecida de igual manera a Dios Padre por todos los fieles difuntos, para que por mediación de la Santísima Virgen María alcancen el descanso eterno y puedan ya gozar de la luz perpetua. Caminando con fe vamos también rumbo a la casa del Padre, de donde un día salimos y a donde sabemos hemos de llegar con la gracia de Dios. Dirijamos pues nuestra mirada hacia adelante y encontraremos la luz que nos ha de dar la fuerza para seguir con las mismas energías y con el espíritu renovado. Dios les bendiga. En esta vida faltenme riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Visto a cada raza de linaje humano, puede impartirle plena salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararme a la santa Sion. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello
más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del Nos encontramos a un día de terminar esta hermosa aventura de amor, la décima peregrinación guadalupana, la cual empezamos el día 1 de diciembre en honor a nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Saliendo desde muy temprana hora del municipio de Rosarito y ofreciendo este caminar por aquellos que no pueden, nuestros hermanos con capacidades diferentes, alrededor de 200 personas, caminan con gran gozo a los pies de Jesús Eucaristía. Muchísimos más caminan de corazón unidos a Cristo Mártir. Estos últimos sabemos por la fe que son un ramillete hermoso ofrecido por manos de María Santísima a nuestro buen Padre Dios, quien los ve, abraza y sonríe. Va de corazón por todos nuestros hermanos con capacidades diferentes, ángeles entre los vivos, fe entre los ciegos, esperanza entre los caídos, fuerza entre los desamparados, alegría entre los desánimos. Ánimo, peregrinos, vale la pena su sufrimiento, unido en la cruz de Cristo por la salvación del mundo entero. Presta oído a mi clamor. Mis fuerzas hoy se me van y se oscurece mi caminar. ¿Quién me comprende? ¿Quién me escuchará? ¿Quién me animará? Hoy que no puedo más, ¿quién sino tú, Señor? Muéstrame, Dios mío, tus caminos, para que ande en la verdad. Muéstrame hoy tu bondad. Deseo hacer tu voluntad. No estar en soledad. Tú me acompañarás, me fortalecerás, tu espíritu me guiará hacia la verdad.
Nos reunimos en torno a la hoguera para recibir calor cuando sentimos frío en nuestros cuerpos y nos acercamos a la madre cuando necesitamos sentir el calor y la presencia de un ser que nunca nos olvida. Así, nos reunimos en este monte consagrado a la Virgen María y unidos en un mismo corazón, iniciamos una gran aventura, la mejor de nuestras vidas, caminar con María, ofreciendo a Jesús nuestro cansancio y nuestro sacrificio durante estos 11 días de peregrinar. El primer día lo celebramos llenos de entusiasmo y de júbilo, pero con la inquietud de lo que pueda tener el Señor para cada uno de los que iniciamos este peregrinar. Al frente va Jesús sacramentado en esa hermosa custodia,
en la cual resplandece majestuosamente y desde donde derrama su infinita misericordia, y por supuesto la imagen de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, en medio de flores y de resplandor. A la cabeza de los peregrinos va el Padre Rayito y Madre Arelí, seguidos con verdadero fervor por religiosos, novicios y todas aquellas almas que el Señor llamó a este peregrinar. Ese día estuvo lleno de novedades para todos y el Señor nos brindó la oportunidad de conocer a los que por primera vez se unían a esta caravana. Sin negar el miedo y la debilidad humana, este peregrinar es para ofrecer a Dios todo el cansancio y el dolor y unirlo a su cruz por la salvación de las almas, uniendo nuestros corazones en el de Cristo y compartiendo gustosos nuestro esfuerzo por amor a Dios, recobrando las fuerzas físicas en el regocijo de la celebración eucarística y en la comunión con los hermanos, compartiendo la alegría y la esperanza de llegar a nuestra última meta. La resistencia y la fuerza humana serían probadas, pero antes de ser vencidas por el dolor y el cansancio, serían vencidas por el abandono en Dios. Los corazones pidieron ayuda para seguir adelante. Aunque se hiciera casi imposible el caminar, no impidió seguir ofreciendo lo que Dios permitiera. Un solo corazón en esa gran fila, una sola alma en esa comunidad, un solo ideal, darle gloria a Dios, salvar almas a través del cansancio, del dolor y el sacrificio. Jesús peregrino, Jesús misericordioso, el cielo como techo, tu protección como cobija, el pan y los alimentos por ti bendecidos fueron compartidos y recibidos en el nombre de Dios. Pusiste en el camino almas bondadosas que podían ofrecer y almas humildes que deseaban recibir. Un nuevo amanecer, experiencias, ilusiones, sonrisas, lágrimas, gritos de júbilo, confianza en Dios, plegarias unidas y elevadas al cielo son compartidas en este caminar. Durante estos días contemplamos montañas, valles, ciudades y mares, disfrutando de su belleza natural, algo que no se puede realizar en otro momento. Pero también gozamos el poder meditar y reflexionar en cada paso, en la alegría de la alabanza o en el silencio de la oración. Dios repone las fuerzas con su gracia. Así, el ánimo permanece a pesar del cansancio y del dolor. Días favorables entre montañas o valles, caminos que son bendecidos al paso de tantos peregrinos, guiados por el sagrado paso de Jesús sacramentado que nos une en su amor y en su Madre Santísima, María de Guadalupe. Familias, hermanos, amigos, compañeros o desconocidos, caminar por amor que mitigó el dolor, con la convicción de que cada paso es bendición para nuestros seres queridos, bendición y luz para tantas almas que se encuentran en tinieblas, libertad para aquellos que se sienten oprimidos por el mundo o el pecado. Jornadas difíciles que hicieron esforzarse para dar un nuevo paso. Algunos pidieron descanso, otros lucharon contra la carne y la debilidad. Algunos lloraron, pero continuaron caminando de la mano de María, siguiendo a cada paso al que nos había llamado, no solo a este peregrinar, sino a la vida misma. Metas llenas de júbilo, de logros, a fuerza de cansancio y de dolor, recompensados cada día con la celebración en torno al altar, uniendo nuestro sacrificio a la cruz de Jesús. Ser agradecidos por esta oportunidad que Dios nos da de compartir, por cada lugar, por cada uno de los peregrinos,
por el viento, por el cielo, por cada una de esas almas generosas que comparten su casa, su pan, y no solo eso, su cariño y su amor en Dios. Y al fin de la jornada, un tiempo de descanso, con la alegría de saber que nos acercamos a la meta que Dios nos ha permitido lograr, no sin el cansancio y el agotamiento de todos estos días, y de agradecer en cada momento a nuestro Señor Jesús el que nos permita seguir adelante y que nos conceda la fuerza necesaria